esta comunicación hace relación a uno de los tópicos que trabajamos dentro del grupo. El grupo de investigación en el que trabajamos trata sobre evaluación educativa y uno de los aspectos es la evaluación de competencias informacionales. Entonces, esta comunicación, digamos, tiene un componente de una manera psicométrica a la hora de analizar este concepto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo me la ha mandado el autor. Entonces, así la he estado mirando. Bueno, no sé si algunos en la sala conocéis un poco el concepto y la variable que analizamos como compleja de las competencias informacionales. Actualmente es una de las competencias clave que manejamos tanto en el ámbito de la educación universitaria como universitaria y está relacionado con el uso y el tratamiento de la información que se ha derivado sobre todo del incremento y del avance en el uso de nuevas tecnologías. Claro, cuando empiezas a analizar desde un punto de vista teórico qué significa eso de competencia informacional, lo primero que te das cuenta es que no es un único concepto, sino que debajo de la competencia hay un complejo mundo de aspectos en los cuales trabajar. Cuando nosotros empezamos a trabajar el marco teórico de lo que es una competencia informacional, la bibliografía que aparece a nivel internacional, en el ámbito anglosajón sobre todo, hace relación con todo el mundo de la información y documentación. Entonces, desde el ámbito de la documentación se trabaja la competencia informacional como desde el punto de vista de las fases que conllevan el manejo de la información. Y esas fases son cuatro. Es la búsqueda de información, la evaluación que se hace de esa búsqueda, hasta qué punto esa información es fiable y válida, qué tratamiento hacemos con la información que recogemos y luego cómo comunicamos esa información. Entonces, en todos los cuestionarios e instrumentos de medida para evaluar la competencia informacional aparecen siempre esas fases. Bueno, lo que nosotros hemos estudiado desde un punto de vista primero teórico y luego empírico es hasta qué punto esas fases o este constructo se podía representar a partir de esas fases que son las que usualmente se manejan. De hecho, por ejemplo, ahora que estamos aquí los representantes del ámbito no universitario, en la competencia clave de educación universitaria, en el currículum, siempre te van a aparecer estas fases. Cuando se habla de competencia informacional, se habla de hasta qué punto el alumno es capaz de buscar la información, de evaluarla, de tratarla y de comunicarla. Bueno, cuando nos pusimos a trabajar con instrumentos, encontramos que bueno, el que estaba más difundido era el instrumento que nosotros presentamos aquí, que es un cuestionario tipo Likert de veintitantos ítems en los cuales se reflejaban estas cuatro dimensiones que comentamos, ¿no? De búsqueda, evaluación, tratamiento y comunicación. Una escala Likert de 1 a 9, que utilizamos la misma escala que se manejaba en el ámbito de la documentación e información, y observamos que aplicándolo en una población heterogénea, como es el caso del futuro profesor de educación secundaria que se forma en esta facultad de educación, donde nos proceden estudiantes, digamos, o graduados ya del ámbito de las ciencias, de las matemáticas, del ámbito de las letras, de la historia, de las humanidades, de tecnología, tenemos un grupo muy heterogéneo, conseguimos en 2 años una muestra de 402 sujetos, futuros profesores de educación secundaria, con lo cual, digamos, la procedencia de origen no era del ámbito de la tecnología, ni del ámbito de las humanidades, ni de ciencias sociales, sino que tenemos de todos los ámbitos, aplicándoles una escala de autopercepción, que digamos es una medida blanda de la competencia informacional, porque el propio sujeto es el que percibe cuánto es capaz de buscar información, cuánto es capaz es el propio sujeto, aplicando este instrumento y realizando un análisis primero, un análisis confirmatorio, se trataba de trabajar con análisis factorial confirmatorio, no sé si alguno trabaja en análisis de datos, ¿no? En un análisis factorial confirmatorio las cuatro dimensiones teóricas a priori, que son búsqueda, evaluación, tratamiento, no aparecen. No aparecen desde un punto de vista psicométrico, la escala, digamos, no nos funciona. No, esas dimensiones no aparecen. Entonces, aplicamos otras técnicas estadísticas, que en este caso es el escalamiento multidimensional, que nos permiten describir las distancias y analizar esa variabilidad entre las distancias que aparecen, y nos dio un ajuste bastante bueno, un coeficiente de determinación, los que conocéis, de un 95% está muy bien, y un índice de estrés para estos tipos de estudios de 0,1 también nos permite, igual que el gráfico de disparidad, pues decir, bueno, parece que la cuestión va bien. Dentro de la comunicación que tenéis en inglés, aparecen las referencias a los estudios que tenemos publicados con la escala, el instrumento completo, porque si no, no vais a ver ahí
a qué se refieren esos ítems que aparecen en la escala, ¿no? Pero descubrimos, a través de una técnica estadística multivariante, ya os digo, basado en la autopercepción de futuros profesores de educación secundaria sobre su competencia informacional. Observamos que aparecían dos dimensiones, forzando, en el escalamiento se forzan el número de dimensiones, forzando a dos dimensiones que nos explicaron, observamos que los profesores autopercibían todos en una escala media, el punto cero es la media en la escala, como veis está normalizado, sin embargo, teníamos algunos de los ítems que se desviaban de esa media, y se desviaban en dos sentidos que los pudimos entender. En una escala horizontal y vertical, lo aparece ahí si queréis, asociado con las fases en las que se evalúa siempre la competencia de búsqueda, de evaluación, procesamiento y tratamiento. La dimensión vertical tendría que ver con aspectos relacionados con la familiaridad hacia o la dificultad en lo que le estamos preguntando al sujeto. ¿Cómo se cree de posible ejecutor en esa tarea, ¿no? Es que viene a cuento a lo mejor por el discurso en el que estamos teniendo, ¿no? Como veis aparece el ítem 16 en la dimensión 1, peor valorado, menos competente. Tenía que ver con todo el dominio de idiomas extranjeros, ¿eh? En la dimensión 19, el ítem 19, perdón, en la dimensión vertical, aparece con el ser capaz de descargarse programas de Internet. Es una cosa que tiene que ver con la alfabetización informacional, ¿eh? Entonces, hablamos de... Bueno, familiaridad con la tarea, la dimensión 1. En cambio, en la dimensión 2 nos aparecían esos ítems que estaban en un momento bastante separados del rango normal en el que le aparecíamos, el 17, el 16, el 8, todos esos tenían que ver con cuestiones de gestión de la información, saber utilizar gestores de información, de los que conocemos normalmente en documentación, o por ejemplo, trabajar con análisis de datos, en este caso, hojas de cálculo, Excel, bases de datos, y trabajar, por ejemplo, con operadores booleanos a la hora de hacer la búsqueda de información. En eso aparecía, en la dimensión horizontal, hacia aspectos menos competentes, ¿no? Se valoraban como menos competentes. Lo llamamos a esa dimensión los aspectos cognitivos e instrumentales en la tarea de competencia informacional, ¿eh? Entonces, dijimos, bueno, competencias informacionales, en esta comunicación solo presentamos este apartado sencillo, ¿no? Vemos que no solo es, digamos, el clásico análisis que se hace esas competencias en cuanto a las fases en el manejo de la información, y siempre todos los instrumentos de medida que encontramos se refieren a esas fases, sino que habrá que buscar otras dimensiones más complejas dentro de esta competencia. Bueno, esto nos sirve dentro del grupo de investigación para garantizar lo que son los instrumentos de medida que luego vamos a utilizar a la hora, desde el punto de vista de educativo, de aplicar programas para la mejora de esa competencia informacional y poder constatar la eficacia de esos programas. Si previamente no tenemos instrumentos de medida fiables y válidos, luego nos resulta más complejo determinar de una manera, entre comillas, vamos a decir, objetiva, aunque incorporemos otras técnicas cualitativas que nos permitan valorar la satisfacción, como se ha dicho aquí, pero necesitamos otras medidas de este tipo. Entonces, bueno, en este caso vimos que era complejo, que se podían analizar en otras dimensiones que no son las clásicas y que parece evidente la necesidad, bueno, de analizar siempre desde un punto de vista psicométrico, y esto es lo que trabajamos dentro de los grupos de investigación en educación y en grupo nuestro de evaluación educativa, ¿no?